Diputado, estamos en plena campaña. Hoy día el candidato de ustedes, de la UDI, de Renovación Nacional y del PRI, Sebastián Piñera, dio una entrevista larga en un matinal, en el matinal de Megavisión, en la que planteó que le pidió expresamente a sus hijos que no hicieran inversiones en países limítrofes. ¿Qué le parece esas garantías que está dando el candidato Sebastián Piñera y el revuelo que se ha generado en torno a su patrimonio? Mire, Matilde, yo valoro una vez más esa actitud del expresidente Piñera, con motivo de estar participando y de una primaria, de transparentar sus recursos y de evitar y desligar toda posibilidad de tráfico de influencias que pudiera verse si eventualmente es presidente. Los hijos son los hijos, no tienen por qué declarar nada ni tienen por qué abstenerse en los negocios o en las cosas que hagan. Pero sus hijos son conscientes de que son hijos de un probable próximo presidente de Chile y de un hombre que tiene un gran patrimonio. Y que ellos, en forma voluntaria, porque la ley chilena no exige nada, digan, mire, nosotros no vamos a hacer inversiones en ningún sector que implique algún conflicto de intereses, me parece una disposición voluntaria, positiva, de transparentar y de dedicarse exclusiva y excluyentemente a gobernar Chile si es que es electo nuevamente. Me parece un paso positivo, pero también no soy ingenuo, Matilde, para pensar que haga lo que haga el expresidente Piñera, es tal la situación de derrota que respira la izquierda chilena frente a la próxima elección, que nunca se van a satisfacer con nada, pero sin duda es un paso positivo.